Septembre 2013. Une sentence d'un tribunal dominicain crée près d'un quart de million d'apatrides. Mais quels crimes ont-ils commis? Todas esas personas no violaron ninguna ley. Fue el ejército dominicano que traía esos cortadores de caña, lo empleaba una institución estatal, no los devolvía a Haití. Hasta la reforma constitucional del 2010, todo el mundo admitía que eran dominicanos. Alors que le gouvernement quitte peu à peu la culture de la canne, ils deviennent indésirables. Yo soy negro y me siento bien siendo negro. También me siento bien siendo hijo de haitiano. Por algo que quede claro, yo nací aquí en República Dominicana y uno es de donde uno nace. Yo soy dominicano. Yo vine aquí chiquito, ningún gobierno no puede decirme que no tiene de tiempo tu hijo, no puede ser que yo tenga, no tengo seguro. Pendant ce temps, la population et les médias se polarisent. Ocurrió en la sección Los Rieles de Sabana Rey de la Vega, comunidad que decidió sacar a todos los haitianos. Porque hemos pasado por varias revoluciones defendiendo el país y así vamos a seguir defendiéndolo con sangre y con fuego. Plutôt que de contrôler la migration à la frontière, on s'acharne sur une minorité née en sol dominicain. Pourquoi? Deja entender cómo hay esta necesidad de encontrar un enemigo, de encontrar un mal para oponerse. Aquí hace muchos años que hay un gran negocio de tráfico humano en la frontera de inmigrantes haitianos. ¿Pero por qué prefieren haitianos? Porque es una mano de obra cautiva, barata, incondicional, sin capacidad de reclamar. Hoy día, la élite que controla el poder, el partido de gobierno, es tan rico como cualquier multimillonario dominicano. Pero la derecha nacionalista sí tiene un discurso que pretende unificar el país. Aquí se da el fenómeno de que varios de los principales periódicos están... asumen las posiciones ultranacionalistas. ¿Por qué razones? Por razones políticas. El antihaitianismo une muchas voluntades en el país. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de trop d'entre nous. L'histoire de mes compatriotes qui, comme moi, ont dû se résigner à quitter notre terre chérie, nos mille collines, vers la promesse d'un nouveau lendemain.